políticos, reguladores, institucionales y del mercado con el fin de catalizar la inversión del sector privado necesaria de los participantes, inclusive brindando ayuda a la República Dominicana para lograr sus prioridades turísticas, energéticas y de infraestructura. Entre las intenciones de las partes, proyectos de turismo, energía e infraestructura se ejecutan mediante asociaciones entre los sectores público y privado. Así como también priorizar la aprobación de nueva legislación oportuna, transparente y internacionales, incluida la remodelación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE. Damas y caballeros, procedemos a la fotografía. Importante. En el cual queda sellado este acuerdo del marco para fortalecer la cooperación entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Dominicana. Agradecidos de los amigos de la prensa que se hacen presentes para poder multiplicar esta firma de acuerdo. Ya capturado este momento, señoras y señores, introducir las palabras del honorable señor Adam S. Boulder, director ejecutivo de la DFC de los Estados Unidos de América. O sea, un poquito, por favor. We came here today with six U.S. government agencies. This is unprecedented, and it reflects the friendship between the United States and the Dominican Republic, much stronger. What we signed today is called the America Crisis, and it represents the United States' commitment first and foremost to our friends and to our neighbors. And I can't think of a better friend with a great Dominican friend. It's part of our culture, just like Americans are part of your culture. And this relationship will... I'm the CEO of the U.S. International Development Finance Corporation. $1 billion that we invest in companies. We invest in friends. And most important, we invest in places that are sustainable because we believe in the entrepreneurs and business people in this country. Now, we came here today, as I said, with an interagency. Our Export-Import Bank, which is another U.S. dollars of assets. Our Department of Homeland Security, and our Department of State's Economic Bureau. This is the full economic might and strength of the United States that we brought to bear here. Our meetings, Cabinet for hosting us, they're wonderful hosts. In our meetings, we do, but I'll tell you what we discuss more than big infrastructure projects. We discuss investing in jobs, in small and medium-sized businesses, their income, and are employed in entrepreneurial businesses. I know that the vast majority of businesses in the Dominican Republic are small and medium-sized businesses. And just like in the United States, I know the strength of the Dominican Republic. We talked about significant investment in facilities and liquidity for small and medium-sized businesses, especially given this difficult time. We also discussed the United States has a very big effort called WGDP. It's led by Ivanka Trump, where we focus on investing in women because they do a better job shepherding our money than men do. And the president brought up his we're going to do that we
we have over $1 billion of pipeline today here in the Dominican Republic. And our goal will be to exceed over double that in investments, at least $2 billion of investment in this country. And I'm going to challenge our team to exceed that, because this is a country and a people that we want to stand behind and invest in. How do we decrease the cost per kilowatt hour for everybody in the Dominican Republic? Because people feel that difference. And we talked about revitalizing the tourism industry here, because it's the heart of Dominican Republic, and we're going to focus on that too. And a wonderful ambassador in Robin makes a huge difference. We follow her lead. Adam, you have to have the agency over here. You've got to bring everybody, and she got it done. And I want to thank this administration, because one of the reasons we're here, and one of the reasons that we have an increased framework and a better relationship between our countries, is because. So thank you very much, Mr. President. We are very happy to stand alongside you and bring our country. Las palabras del honorable señor Adam Boulder, director ejecutivo de la DFC de los Estados Unidos de América. La prensa aprovecha para capturar este momento. Del excelentísimo señor Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores. Llamadas maquilas en otras regiones.
crear miles de empleos formales a nuestras exportaciones. Fue así como la manufactura ligera creció de tener apenas 20 a casi 200.000 en menos de 15 años. En 2004 se firmó el acuerdo de libre comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA. Nuestro principal mercado de Estados Unidos en 2019, 5.700 millones de dólares, o sea, el 56% de todas nuestras exportaciones. Señoras y señores, el acceso preferencial al mayor mercado mundial ya lo tenemos. Con la firma de este memorando, ganamos acceso al capital que nos permitirá impulsar la recuperación y el crecimiento del turismo, desarrollar infraestructura crítica para el país y aprovechar la coyuntura para atraer un gran número de empresas americanas innovadoras que buscan reubicarse de otras regiones del mundo a las Américas. Bajo el marco de este memorando de demarcación geográfica de República Dominicana, como la principal plataforma para las inversiones norteamericanas en la región. Hoy, República Dominicana es reconocida mundialmente como con importantes avances en el campo de la competitividad y con estándares de calidad mundial en diversos sectores, públicos y circuitos eléctricos. Los empresarios dominicanos ya tienen la experiencia de concebir proyectos novedosos, hacer alianzas estratégicas y operar negocios con penetración de las cadenas de suministro. Unido a la firma de este memorándum, República Dominicana tiene una ventaja única, apuntalada por el incipiente expertise de Estados Unidos, que compita con los grandes milagros asiáticos. Esperan creciendo en agosto y septiembre casi un 11%. Creemos que este instrumento servirá de plataforma para catapultar las exportaciones más allá de nuestro potencial actual. Creemos que nuestro país se encuentra de la cual saldremos notablemente fortalecidos. Con este paso trascendental, el gobierno dominicano reafirma su compromiso de sentar las bases para la recuperación pronta y vigorosa de la economía. Este proyecto representa, sin duda, un instrumento firmado por nuestros dos países en los últimos tres lustros. Como acaba de decir Adam Bowler, presidente de la DFC, los proyectos privados podrían llegar a acceder a más de 2.000 millones de dólares en fondos. And that's just the beginning, Adam, isn't it? Development Finance Corporation, que cuenta con una cartera, fue creada el año pasado con el propósito de facilitar recursos de inversión para países en desarrollo. Además, gracias al proyecto legislativo Veneno, a principios del año próximo, se proyecta que se destine. Finalmente, me permito expresar unas palabras de agradecimiento al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. Como ha reiterado el presidente, cito, me gustan los sueños del futuro más que la historia del pasado. República Dominicana y Estados Unidos tienen en común, y este es un gran paso para lograr esa meta. Muchas gracias. Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores. Señoras y señores, de esta manera concluimos este acto de firma de acuerdo del marco para fortalecer la cooperación entre los gobiernos de los Estados Unidos